Imos falar da arquitectura civil no século XIX en Santiago. A mí resulta maravilloso que teñamos hoxe a oportunidade de contar para falar deste tema con José Luis Pérez. E que falamos unha vez máis memoria desta cidade, dunha cidade que eu creo que é unha cidade desmemoriada. Non é que padeza Alzheimer, que é a enfermedade de moda, pero si, porque padece todo o contrario. Ignora o pasado e só ten memoria do presente. Eu creo que todo o mundo sabe que é Sánchez Bugallo, pero Xerardo Estévez empeza a entrar xa na nebulosa. E a mesma cousa que pronto vai a desaparecer a memoria da cidade. Se ti preguntas quen é Echeverri, bueno, aquí pola edade que temos casi todos, pero se ti preguntas na rúa quen é Echeverri, pois diránche, un escritor navarro, vasco, un escritor cubano. No. Saben algo que é da súa época o cardenal Quiroga Morales? Sábese algo. Pero bueno, quizá porque a Iglesia mantén certa iluminación, certos fillos que iluminan o pasado. Entonces, por eso, o pasado en esta cidade innovando, e se sales do concello da universidade ou da iglesia, entón xa é desmemoria total. Alfredo Vicente. Alfredo Vicente é da calle de Sá, fillo dunha muller que traballaba no picho da cerca, pero ten unha rúa na Coruña. Foi un periodista aquí, anticlerical, que dirixiu o diario de Santiago, e que tuvo que marchar. Foi un dos periodistas importantes a principios do século XX, era un santiagués, moi enraizado aquí. Aquí naceu, criouse, formouse, traballou. Sin embargo, non temos memoria. Así, temos memoria do cardenal que estaba frente da Iglesia de Santiago, o cardenal Payá. Pero bueno, por eso eu creo que é importante a charla de hoxe. Vamos a ir ao século XIX, arquitectura civil do XIX, que é moi importante na cidade que temos hoxe. E vamos facer da man de José Luis Pereira. Eu creo que isto tamén é un acerto que falamos con ele por tres razóns. Eu son santiagués e desmemoriado, a ver se lle era acerto a dar os trabajos. É un arquitecto conocido por todos, con obras suficientes fora de Galicia, pero moi importante que ten en Santiago. Fora de Santiago, obra importante, para aquí tamén moi importante. É que ven moi ben ao caso. É ademais bisnieto do arquitecto ou do maestro de obras e arquitecto e responsable municipal de gran parte do Santiago do século XIX. Obras como a túa casa da Plaza do Toural, a Casa das Galerías, a de Jaime Romero, é obra dele, o Casino, Olimpio Pérez, a Plaza de Abastos, as casas estas que dan da Altamira a Plaza de Abastos, por certo, unha que se vende, que sale en internet, podedes entrar, e vese como é por dentro, é curioso, o número uno. Eran as casas que compraron os burgueses entonces porque eran a novedad, con vista a Saint-Louis, con ben iluminadas, ben orientadas, a Plaza de Abastos abaixo, foi un gozar. Pero ademais era o responsable de municipal da alineación das calles. Por exemplo, cando se tira a calle a casa do casino, tiña os soportales, cumplindo ca norma, ten que retranque, a mellor digo algún defecto, pero depois se corrixe porque son, retranquease para atrás. Entón, é importante, ele é arquitecto, ten un libro sobre Santiago, os rincones de Santiago, os rincones de Compostela, é nieto deste señor tan importante, de un nieto. Pero ademais le une outra cosa. Su abuelo derribou casas, porque era o que se facía, Santiago era o que era, non había posiblemente a familia onde mandarán máis ou capacidade, crece sobre o Santiago que existía, derrumba as casas e edifica en vellos solares casas novas. E
interviu moito no Santiago da Zona Monumental, pero reconstruindo as casas. Pero son importantes hotéis de aquí e importantes casas de Santiago reconstruídas. Entonces, eu creo que esas son as tres razóns para que él fale sobre un tema que é moi atractivo. Non teño máis que dicir, creo que está todo ben repetido, non? Que hai un tema atractivo, é un personaxe que representa, que é a persona ideal para o tema. José Luis, a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? No, no. Pues vamos a ver, en primer lugar, agradecer a Bartimeo la invitación que me hizo para sobre esta conferencia sobre arquitectura en Santiago 2019. Hoxe vamos a falar de historia e me gustaría, en primer lugar, dar un recordo a unha historiadora que falleceu recentemente, a Socorro Romero, amiga miña, amiga de todos, penso, que lle darlle un cariñoso recordo por esta circunstancia. Eu non me considero un experto en estes temas, sou simplemente un arquitecto que me gusta a historia, que me he dedicado tempo a falar da historia. Estudiei a arquitectura de 19 porque meu bisavó traballou, foi unos dos mestres de obras aquí que foi arquitecto municipal a final do século que máis obra ten aquí nesta ciudad nesa época, e por esa circunstancia pues, me foi introducindo un pouco nesto. El guión da charla esta trataré de cumplir asustarme de aquí hasta as 9 o que poda falar. Tenho unha primeira introducción que teño unos folios donde está un pouco a porque eu penso da arquitectura do 19, para despois, aclarado isto, facer unha especie de paseo polas rúas de Compostela para ir descubrindo as obras, realmente, as obras máis importantes feitas en Santiago, non só do meu bisavó, Manuel Pereiro, sino tamén de outros arquitectos que deixaron obra certamente relevante. Entonces empezo falando da arquitectura civil de Santiago e aquí hai exposto un plano de 1796 que cando realmente está empezando o siglo XIX a funcionar, ¿no? Este é un plano de 1796 que está feito por un arquitecto chamado Juan López Freire e que está no arquivo do Concello de Santiago. É un hermoso grabado ejecutado por Juan Salvador Carmona. Está rodeado de blasones, como se ve a todo alrededor, e dedicatorias, e ten 104 citas, que é un documento importante como unha referencia do comenzo do 19. El antigo recinto amurallado aparece como ocupado, si ben non é así, porque nesta época estaba feita a arquitectura correspondiente á iglesia dos séculos XVII e XVIII do gran barroco santiagués, o resto era unha arquitectura que tiña certas dificultades e constructivas e, por eso, apoiada nos bueiros, muchas veces, a las puertas de la ciudad, que no século XIX tuvo un proceso de reconstrucción, renovación y nueva construcción muy, muy importante. En este plano pues van apareciendo as puertas de la ciudad
os primeiros barros extramuros, temos aquí a dereita o que na Forza Faseira va aparecendo o barrio de Cado Camiño Novo, despois a continuación na Porta da Montamama va aparecendo o primer ensanche construcción da Rúa de Orrio, despois aparece a Porta de Mazarelos o barrio que vai a escasar, máis arriba temos a Porta do Camiño e aparece o barrio de San Pedro, que é un dos máis importantes realmente pola importancia que tiña en aquel tempo ao Camiño de Santiago. E despois, na zona norte, aparece a Porta de San Roque e o barrio de San Roque, que se vai construindo apoiado neste primeiro bueiro, despois se vai transformando en unha rúa, non? E finalmente, despois da Porta da Trinidad, a beira do Palacio de Rasoi, vai aparecendo, se vai consolidando o barrio das Hortas e a continuación o barrio do Pombal como integrado nunha mesma peza. Entón, completándonos já na arquitectura civil do século XIX, decir, o panorama da arquitectura del siglo XIX, en general, é un dos períodos peor conocidos dentro de la arquitectura, de la historia da arquitectura, e en particular en Galicia, se pode calificar de inédito, según Pedro Navascués, un historiador de arquitectura, e a maioría dos historiadores. Se ha convertido en habitual entender a historia da arquitectura deste período do siglo XIX, dando un enorme salto desde Villanueva e o neoclasicismo e academicismo de Miguel Forcadeiro ao modernismo de comienzos del siglo XIX. Bueno, o modernismo aparece en Santiago na primeira década del siglo XX, pois el salto é un salto inmenso, e deja un espacio en blanco de aproximadamente 100 años de actividad que comprende la casi totalidad del siglo XIX. Después del gran barroco gallego de los siglos XVII y XVIII, esta etapa de la historia ofrece un menor atractivo, estoy refiriendo al XIX, a primera vista parece que tiene un menor atractivo, con una época con una estabilidad política grande, con grandes dificultades económicas y la no menos importante crisis estilística, porque hasta finales del siglo XVIII existió un rigor en el lenguaje de la arquitectura de cada época con un uniforme desarrollo que imponía a la Academia de San Fernando, que había sido creada en 1752. Al llegar al siglo XIX se quiebra este criterio y aparecen arquitecturas diversas que conviven en el tiempo, y hasta tal punto que se elige un determinado tipo de lenguaje con órdenes, columnas y frontones para una obra pública y otro lenguaje distinto para una obra religiosa y más para una obra civil, lo cual complica enormemente el estudio de esta época, ya que es necesario un distinto método de estudio al que estábamos habituados hasta entonces. Surge en estos años una arquitectura que no se puede encasillar en ningún estilo, y no se corresponde a un lenguaje tradicional tipológico como había ocurrido hasta entonces. Es una obra que es sencillamente ecléctica. Y ocurre que durante mucho tiempo este término de ecléctica, eclecticismo, había sido sinónimo de ambigüedad o de impotencia proyectual y hasta de mal gusto, lo cual es absurdo, porque la arquitectura del siglo XIX, en general y en particular la realizada en Santiago, es de gran calidad arquitectónica, fue la que formalizó en su mayor parte la imagen de la ciudad que hemos heredado, patrimonio de la humanidad. Es decir, esta arquitectura que se hizo en el XIX, que se realizó en el XIX, es la que en una gran parte ha formalizado la imagen de la ciudad que hemos heredado. ¿Qué pasaba en las ciudades gallegas durante este siglo? Pues Galicia era un país eminentemente agrario, con un escaso progreso económico,
en el cual las ciudades en general pequeñas no tuvieron un gran desarrollo hasta el último cuarto de siglo. La ciudad más importante de Galicia a principios de la centuria era Santiago, que se había consolidado como centro religioso al que acudían los peregrinos de toda Europa, la cual alcanzó entonces una población de 25.000 habitantes, era la población mayor de Galicia. La única ciudad que contó con un cierto desarrollo urbano en la primera mitad del siglo XIX fue Ferrol, derivada de que la base marítima de la Armada, creada en el siglo XVIII, y las demás ciudades gallegas tuvieron escaso desarrollo en esta etapa. La Coruña era un núcleo urbano de poca población, con un pequeño puerto pesquero. Lugo y Orense vivían encerradas en sí mismas, apoyadas en la agricultura y el pequeño comercio, y Vigo se reducía a un pequeño núcleo urbano dependiente de la pesca y de la agricultura. Y las antiguas ciudades marítimas, entre las que incluimos Tui, Betanzos y Pontevedra, conocieron una fase de decadencia quedándose estancadas. Pero las ciudades marítimas con puerto, debido a las posibilidades que estos proporcionaban al comercio, tuvieron un mayor empuje a lo largo del siglo XIX. Así La Coruña y Vigo conocieron un gran crecimiento como ciudades abiertas al exterior, especialmente en el último tercio del siglo XIX y comienzos del nuevo siglo. En estas ciudades marítimas se produce una fuerte inmigración de mano de obra no cualificada, atraída por la prosperidad de estas ciudades, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, que se verá acentuada a finales del siglo. Durante estos años, en el interior de las ciudades, se produce una cierta prosperidad urbana con una mejora evidente de los equipamientos. Se crean nuevos paseos y jardines dentro de la ciudad, se construyen cementerios, se construyen teatros. En el último tercio del siglo XIX se van renovando equipamientos de las ciudades y su caserío. Se construirán traídas de agua y se mejorará la higiene pública. Se levantarán edificios públicos, de carácter público, institutos, diputaciones, que son los edificios que hay que inventar en el siglo XIX porque no existían hasta entonces. Se construyen asilos, etc. Se edificarán bancos, se fundarán cámaras de comercio y se construirán vías de comunicación que conectan Galicia con la capital del país. En estos años, en 1873, se inaugura el primer tren gallego entre Santiago y Carril, y en la década de 1880 las ciudades gallegas quedarán comunicadas por ferrocarril con Madrid. Y en la última década del siglo se instalará la luz eléctrica en las principales ciudades gallegas, la primera en Pontevedra en 1888, después en La Coruña, en Lugo y en Santiago. Esto ocurre en 1895, primero para el alumbrado público y más tarde para las viviendas. Entonces, la ciudad de Santiago, durante el siglo XIX, va perdiendo importancia y el protagonismo que había tenido hasta entonces, durante los siglos pasados, por diversas circunstancias que no vamos a analizar ahora, pero especialmente por la pérdida de la capitalidad del Reino de Galicia a favor de La Coruña a partir de 1822, confirmada después por la reforma de Javier Burgos del 32 y del 1840. Este cierto estancamiento económico que sufre la ciudad en el siglo XIX ayudó sin duda a la conservación de su estructura medieval y barroca hasta el momento actual. La aparición de los restos del apóstol en 1869 durante el arzobispado de Miguel Payá supuso una importante fecha para la revitalización de la ciudad durante el último cuarto del siglo XIX. Hasta mediados de siglo se va consolidando en Santiago la mejora de los distintos servicios públicos y equipamientos. Una de las innovaciones del urbanismo del siglo XIX fue la creación de las zonas verdes y jardines públicos. Fue la introducción del verdor, de la zona verde en la ciudad. Fue una de las mejoras del urbanismo de estos años. Aquí, entre 1835 y 1874, se va formalizando el Parque de la Alameda de Santiago sobre los terrenos cedidos por los condes de Altamira y se van consolidando los caminos que parten de la ciudad.
hacia Pontevedra, formando el Camiño Novo, hacia Carballo, la Rúa Galeras, hacia La Coruña, San Roque y Basquiños, el Camino Francés, el barrio de Concheiros, y finalmente el camino hacia Orense, el barrio de Lorrio, como ejes del nuevo crecimiento de la ciudad. A partir de 1830 se van demoliendo las puertas y murallas de la ciudad, conservándose solamente la antigua puerta de Mazaredos, apareciendo nuevos lugares abiertos al borde de la ciudad consolidada que se van edificando después. Es decir, esta fue una oportunidad que al ir demoliéndose las murallas durante este siglo, a partir de 1830, pues van apareciendo nuevos solares para edificar, que va aprovechando rápidamente la población para consolidar y para realizar sus edificaciones.